Se llevó a cabo la instalación formal del Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer 2018-2021. En el evento tuvieron participación mujeres representantes de diferentes asociaciones, empresas y defensoras de los derechos de la mujer, así como también el alcalde Renán Barrera Concha, quien presidió dicho consejo. En su mensaje hizo reconocimiento de la importancia de este tipo de espacios para una mejor sociedad. 18 años para el trabajo que ha hecho el Instituto Municipal de la Mujer, como decía Gina desde el inicio, es algo que hay que celebrar, pero celebrarlo que no necesariamente sea fiesta, sino celebrarlo honrando precisamente lo que se ha logrado en 18 años, pero también los retos, los desafíos y el punto en donde estamos. Por su parte, Gina Villagómez Valdés, representante de Mujeres en Lucha por la Democracia Paritaria, hizo énfasis en el tema de violencia contra la mujer que no ha cedido de manera tan positiva como se quisiera, y es por ello que autoridades le deben apostar a los institutos creados en busca de igualdad entre mujeres y hombres. La violencia no ha cedido como quisiéramos. La violencia, las violencias siguen en aumento. Es por ello que esta instancia, que ha tenido ya varios reconocimientos por su labor, por su cultura organizacional, por la ética de su trabajo, por los resultados que ha mostrado a través de la evaluación estadística que nos consta, como investigadoras hemos hecho el seguimiento de la evaluación estadística que se ha hecho de la atención que se da, los resultados del refugio para las mujeres. En fin, ha sido un largo camino de casi 20 años, Fabiola. 18 años cumplimos este año, donde hemos visto avances importantes a favor de las mujeres del municipio. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivisión.